El 2020 traerá en algunos casos nuevos episodios de lo mismo. En 2019, la violencia en las calles acompañó a la protesta social contra regímenes de derecha que por votación popular han sucedido a los de izquierda, cuyos líderes están penalmente procesados. Francisco Huerta, analista político, buen día. Bienvenido a Contacto Directo y feliz Año Nuevo. Igual, Alfredo, buenos días, feliz Año Nuevo a ti y a tu radio oyente y televidentes. El meollo del asunto está en que la derecha dé espacio a la protesta social, repitiendo los abusos y errores de la década neoliberal de los años 90. ¿Ese es el error? Yo creo que el error está en algo que tiene más antigüedad. El desencanto, para mi modo de entender, tiene su origen en la desigualdad. Y de eso se aprovechan una serie de factores, algunos antiguos, otros nuevos. Nuevo el narcotráfico, por ejemplo, que está muy vinculado con la protesta. Y políticos de siempre de una u otra tendencia que quieren aprovechar para pescar a río revuelto. Mientras no avancemos en equidad, la protesta seguirá estando latente. Pero hay factores nuevos como la que está dándose ahora de nuevo en Colombia. Hay un rearme de la guerrilla que inquieta porque está dándose precisamente en la frontera sur colombiana, que es nuestra frontera norte. De allí que es imprescindible que las Fuerzas Armadas, lejos de las tensiones internas, se preocupen de las fronteras. No va a haber alternativa. Allí, a pesar de la crisis, habrá que hacer un esfuerzo para poner la frontera en orden. La protesta social inicialmente es bien recibida, pero la violencia destructora de vidas, de propiedad privada y pública, ¿tiene el beneplácito de la ciudadanía o su rechazo? Yo creo que ahí está el riesgo de la CONAIE, de que si fomenta o solapa el vandalismo, va a desacreditar toda su tradición de lucha por reivindicaciones que esta vez no aparecieron, sino como una visión general de las cosas. En todo caso, este año final debe haber sido motivo para reflexiones que permitan otro comportamiento en el 2020 recién iniciado. Nosotros tenemos una tradición de libertades detrás de esta fecha. Son 200 años importantes que valdrían para emular a nuestros próceres y no para hacernos parecidos a nuestros delincuentes. En los años 90, después del colapso del Imperio Comunista Soviético, que financiaba la subversión armada, la izquierda ensayó sin éxito la guerrilla social en las calles. En cambio, tuvo éxito llegar al poder por elección popular con Hugo Chávez, Evo Morales, el comandante Ortega, Rafael Correa, Néstor Kirchner, Alan García, Ricardo Lagos, Tabaré Vázquez y Lula. Ahora algunos de ellos buscan volver al poder. ¿Volverán? Creo... ¿Qué posibilidades tienen? Creo que no, porque las reelecciones ya están en la fase que la ley establece como definitiva. No es posible después de dos periodos. Eso fue lo que cometió como error grave Evo Morales cuando intentó, pese a una consulta popular que se lo impedía, insistir en ser candidato y de paso ganar fraudulentamente. En esa línea pienso que, a pesar de lo que sucede en la Argentina, que como que contrapone la posibilidad de que los pueblos reaccionen, pienso que América Latina va a reaccionar en este periodo y, elíjase de derecha o de izquierda, como ocurrió en el Uruguay, la tranquilidad va a ser parte del proceso electoral porque tendremos tribunales, ojalá el del Ecuador también, lo suficientemente competentes y confiables como para que todo el proceso electoral se dé sin tropiezos. En el caso que nos interesa, el Ecuador, ¿se repetirá la final de 1992 entre dos candidatos de derecha, Nebot Sixto, ahora con Nebot Lasso? No tengo la menor certeza sobre eso porque creo que ni los candidatos la tienen. Entonces todo está siendo un hecho especulativo. Es comprensible que los viejos candidatos que han participado en múltiples ocasiones quieran acortar el periodo electoral lo más posible y sus definiciones también, para evitar toda la avalancha de críticas y comentarios negativos que se les vendría encima si son claramente candidatos antes del proceso electoral formal. Pero luego que este ya se acerque a su fin y puedan candidatizarse formalmente,
tendremos claro el panorama. Yo veo lamentablemente que en el centro izquierda ecuatoriano, que es la sección política donde me gusta militar, no hay ninguna posibilidad aparente. Y entonces serán candidaturas de la derecha las que disputen este tipo de comicios que ya se avecina. Alguna gente dice que ya es una cosa obsoleta esto de izquierdas y derechas, pero creo que una república como la del Ecuador necesariamente tiene un simbolismo que va más allá de solo lo simbólico y tiene efectos prácticos considerables. Por eso valdría la pena que las candidaturas se inclinen al centro. Aquí hay mucho que hacer en lo social y esa es una marca de la izquierda. Y la derecha tiene que producir de la mejor manera posible en un momento crítico de la economía. Lo ideal sería una gran concertación nacional para empujar hacia el progreso y las libertades. Pero los políticos son los que dicen que no hay izquierda y no hay derecha porque no profesan ninguna ideología. ¿Son entonces ambos populistas, de izquierda o de derecha? En la práctica así resulta, lo ideológico ha estado cada vez más alejado del discurso político ecuatoriano y eso es lamentable. Porque en el mundo persiste, a pesar de que se insista por parte de algunos politólogos arrepentidos como Fukuyama, esto de que ya solo hay capitalismo y estamos en el fin de la historia. El fin de la historia no será nunca una posibilidad mientras el hombre siga con sus afanes de progreso y voluntades de cambio. La izquierda tiene un líder como Correa, procesado penalmente y que no puede ser candidato porque el pueblo eliminó la reelección indefinida. ¿Surgirá un outsider o la izquierda se dividirá apoyando a los de derecha, a un indígena y a un heredero de Correa? No tengo la posibilidad de visibilizar el futuro inmediato. Lo que no veo es a Correa de candidato. Ni siquiera en la maniobra kirchnerista de ponerse de vice de alguien. No encuentro ese alguien al que él podría aceptarle, comillas, aceptarle la vicepresidencia. Y creo que todo lo que tiene que seguir pasando en estos días, en la investigación de la justicia, determinará la imposibilidad de ese tipo de candidatura. En cuanto a otros candidatos, habrá que insistir mucho en qué programa de gobierno le ofrecen a la República. Y ahora está obligado el debate, allí tendremos más elementos de juicio. De momento todo será simplemente especulativo y casi inútil. No tenemos claridad, hay un país del que nadie quiere hacerse cargo y por eso insisto, lo ideal para la República sería un gran bloque consensuado de los intereses comunes en que podamos elaborar un proyecto conjunto. De otra forma el país corre graves riesgos. El sector indígena es el dueño de la protesta social, es el que tiene menos que perder y por eso protesta. Pero el sector indígena, históricamente, electoralmente, ha alcanzado siempre un 5%, que es lo que corresponde a la población indígena según el INEC, el Censo Nacional. En esta ocasión, la CONAIE podrá protagonizar una alternativa o su confesada alianza con el correísmo la ha limitado y descabezado de entrada. Yo creo que ahí se van a producir remociones en los viejos liderazgos, pero también en algunos de los nuevos, porque su participación de pronto casi inesperada en la vida pública no fue de lo más grata. Fueron, si no directamente responsables, sí cómplices del vandalismo. El terror que sufrió Quito durante su presencia en las calles de Quito no puede repetirse y en el electorado tendrán conciencia clara de que ese tipo de dirigencia no le conviene a la República. Por supuesto que hay especuladores políticos que comienzan a calcular, este es el hombre, y quieren montar en base de un espectáculo vandálico una posibilidad de candidatura. Pero creo que el Ecuador ha madurado lo suficiente como para que ese tipo de sucesos no ocurran. Quiero ser positivo en mi interpretación de lo que viene, precisamente porque con optimismo no voy a resolver las dificultades. Solo tengo que ser positivo porque la situación es muy mala, lamentablemente, pero puede revertirse si hacemos un esfuerzo conjunto. Si el gobierno asume su rol,
si la justicia cumple con el trabajo que le corresponde y si el Parlamento, ahí es más difícil tener esperanzas, se acerca a lo que debe ser un régimen parlamentario. Pero es difícil tener esperanzas en el Parlamento. Sin embargo, ahí están representados en mayoría los bloques de los principales líderes nacionales. Entonces, ¿qué le espera al país? Desgraciadamente, los bloques no responden a los principios de los partidos que representan. Y uno ve con asombro cómo se cruzan las votaciones. Y ni siquiera dentro de los bloques hay uniformidad. Estamos frente a un gran caos ideológico que permite que algunos legisladores, y me permito dar un nombre como Fernando Callejas, luzcan como la posibilidad de lo que debería ser un legislador ecuatoriano apetecible. Pero con otras poquísimas excepciones, es detestable lo que ocurre en el Parlamento. Francisco Huerta, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.